En nuestra secuencia Mi negocio, hoy conoceremos acerca de la situación que afrontan los cafetaleros debido al cambio climático. Ellos requieren un préstamo para superar esta crisis. Veamos la nota. Según la Junta Nacional del Café, gremio que agrupa a los productores cafeteros del país, debido a problemas de floración, plagas y escasez de mano de obra, las exportaciones de café caerían un 20% el próximo año. Los pronósticos no son favorables para este sector, por lo que el enfoque se orientará a la calidad. Perú, el tercer mayor productor sudamericano, alcanzó el año 2011 un volumen de ventas de café que ascendió a 6.3 millones de quintales y para el el 2013 estima una venta de 5 millones de quintales. Por tanto, los cafeteros han solicitado al Gobierno aplicar una ley aprobada en mayo del 2011 que elimina la doble tributación en cooperativas, así como el incremento de un fondo de 50 millones de dólares para el rejuvenecimiento de los cafetos. El ministro de Agricultura, Luis Ginocchio, subrayó la importancia de los cultivos de café para combatir las plantaciones ilegales de hoja de coca, insumo base para la elaboración de cocaína. Nuestro país exporta casi la totalidad de su producción cafetalera, por lo que el ministro consideró importante impulsar el consumo interno de café, que llega a unos 550 gramos per cápita, cuando en países como Colombia asciende a 2 kilos por persona al año. Amigos, les queremos contar que ya está en camino la feria más grande del país, Tecnoagro Perú 2012, con lo mejor de la tecnología para la agricultura, agroindustria y agroexportación. Si tú eres productor, empresario, agroexportador, inversionista o profesional involucrado en el sector, visita el campo ferial de ICA del 5 al 7 de julio. Aquí encontrarás conferencias, talleres técnicos, demostración de maquinarias en movimiento, sorteos y las últimas novedades tecnológicas para tu empresa. Asegura tu ingreso libre en www.tecnoagroperú.com.pe. Así cerramos nuestra secuencia Mi negocio con noticias de micro y pequeñas empresas de todo el Perú.